¡Dios! ¡Qué buen día! Lo encontramos, amigos, amigas. Por fin hemos encontrado el famoso puente sumergido en las cercanías del antiguo balneario conocido como La Isabela. Llevamos ya 6 meses buscando el puente y han pasado ya 2 años desde que nos enteramos de la existencia de este emocionante lugar. Vale. Ya lo he visto. A ver, vamos a bajar un pelín. ¿Veis? Estamos viendo lo que eran las casas de los bañistas. En medio tenemos el patio central donde estaba la estatua de la Mariblanca, que hoy en día está en Sacedón. Qué bonito, ¿eh? Precioso. Y ahora vamos a tirar hacia el horizonte. Salir, a ver. Vamos a poner... Ahí, no, esto no. Normal, ¿vale? Y quiero alejarme. Ahora estamos yendo hacia el puente, que está justo por allí. Pero estamos yendo de espaldas, pero el puente no lo vamos a ver, obviamente. Pero... desde la vertical del puente, que estaría más o menos donde estamos ahora, y a 120 metros de altura, estamos viendo las ruinas de la Isabela. Uy, batería baja. Volvemos. ¿Veis? Esto que vemos aquí, tan grande, lo primero era esto de aquí, era el palacio. Detrás estaba la cocina, las casas de los bañistas, aquí... A ver, vamos a volver. Bueno, tenemos aquí el iPhone. Hoy nos hemos traído la aplicación correcta, que es un altímetro con coordenadas. Si vamos a norte, aumentan los números. Si vamos hacia oeste, aumentan los números. Hemos tomado rumbo con la brújula, viendo las coordenadas con el iPhone. Nos hemos estado desviando un poco. Vale, 35. Aquí. Mucha suerte. Iniciamos el descenso. El agua está muy fría. Bajamos hasta los 16,5 metros. Woohoo!
despierta y confunde mi cara. Estamos en la época ideal para bucear en este sitio porque se dan todas las condiciones adecuadas.